Mexicano de Electricistas Radio. Todos sabemos que hoy estamos en una etapa en donde el gobierno federal ha agredido y tiene enfrente toda una agresión a los derechos adquiridos de los adultos mayores, llámense jubilados, llámense pensionados, llámense adultos mayores propiamente, porque vienen sobre el atentado de desmantelar la seguridad social solidaria y con la firme idea de los neoliberales de golpear de manera contundente los sistemas pensionarios y jubilatorios de todos los trabajadores mexicanos. Es una etapa difícil, es una etapa sumamente peligrosa, pero creo que los trabajadores mexicanos, los jubilados y pensionados, vamos a saber responder a un reto de una doctrina que ha enriquecido al país y al planeta en su conjunto. Por tal motivo, espero que este foro pueda sacar las conclusiones y los resolutivos necesarios para la estrategia que vamos a definir y enfrentarnos a esa serie de agresiones que nos están haciendo. Ojalá logremos esos objetivos, y siendo así, y siendo el día 20 de abril del año 2016, a las 12:37 horas de este día, damos por inaugurados los trabajos del foro de análisis ante la agresión del Estado a los adultos mayores y sus derechos adquiridos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Allí, enfrente de ustedes, está una manta de color, manta blanca, con las letras ahí, que hace alusión a un homenaje póstumo. Ha fallecido Washington Pata Beltrán. Nosotros nos condolemos y lamentamos profundamente el deceso de este luchador social de Uruguay, que hizo valiosas aportaciones al movimiento libertario de su país en América Latina y México, no es excepción. Por esta razón, que les dé un rinde tributo a esa extraordinaria personalidad de grata memoria para el obrero mexicano. Washington Beltrán y Pata, cuando Ernesto Zedillo intentó privatizar la industria eléctrica, que nos agredía y reformaba la Constitución, vinieron aquí a este sindicato, particularmente al auditorio Breño Hermínez, diferentes compañeros de América Latina e internacionales también en Europa y Norteamérica, para venir a apoyar y solidarizarse con la lucha del ESME, que le iba a permitir en 1999 la nacionalización de la industria eléctrica. Y Washington Beltrán el Pata, compañero uruguayo, estuvo aquí plantado en el fondo y de manera abierta dijo que los pensionistas de Uruguay, los jubilados y pensionistas de Uruguay, apoyaban firmemente la lucha del sindicato mexicano de electricistas. Y relato a ustedes una experiencia vivida con él. Después de habernos conocido aquí, compañero Pata y otros compañeros uruguayos nos invitaron al Uruguay, a Montevideo concretamente, porque armaron un encuentro de jubilados del sindicato mexicano de electricistas con jubilados y pensionistas del Uruguay. De ahí sacamos un acuerdo importantísimo, que era la solidaridad entre los pensionistas del Uruguay y los jubilados del sindicato mexicano de electricistas. Pata también estuvo en otras latitudes del continente americano, Chile, Ecuador, Brasil, haciendo un trabajo fuerte, muy fuerte. Y allá en su parte dicen lo siguiente del fallecimiento de nuestro compañero Washington Beltrán. El Pata fue el dirigente histórico del sindicato del gas. Llegó a ocupar el directorio de la empresa en representación de los trabajadores.
cuando la euforia neoliberal surgió, junto a otros compañeros, nos abusimos en destinos de la empresa francesa Gaz de France, enfrentando el atropello sin resignación, es decir, nunca se rindió, siempre habló con la verdad y con la lucha. Esto fue también y se encadenó en la puerta de la embajada para discutir, para denunciar, para pelear por sus despidos que hicieron masivos la empresa Gaz de France. Integró el secretariado ejecutivo del PIB CNT, asumiendo la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos. Nuestro compañero Pata, luchador social internacionalista, falleció el 11 de febrero y conmovió a todos los compañeros y le hicieron un homenaje de unas palabras que él dijo. El Pata dijo: arriba los que luchan. En estos momentos creo y considero que le debemos rendir tributo a esa gran personalidad internacional que fue hermano de luchas del sindicato mexicano de luchistas. Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.